¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí Jan y Pegasus en un nuevo gameplay. Y hoy estamos en una nueva serie para el canal, South Park Retaguardia en Peligro. Tengo configurado todo para el mando, o sea, estoy jugando con mandito. Aquí lo veis. Creo que lo estáis. No, aquí lo veis. Mando de PlayStation 3. Creo recordar que es de PlayStation 3. Vamos a jugar esta serie, la vamos a terminar. Es un juego bastante gracioso. A ver. Va a haber guarradas y esas cosas, entonces no es un juego para mayores de 18. Con lo cual, mientras yo voy configurando estas cosas, os digo, si no tenéis más de 18, no veáis el gameplay ni demás. Y si queréis seguir, que nos vean vuestros padres. Básicamente, y nada. Cosas así, básicamente. Estas son la asignación de teclas de esto, de ordenador. Por cierto, hoy, si hay suerte, tendréis vídeo en aquí en YouTube de Destiny 2 empezando el modo historia. Y si no, os dejaré mi canal de Twitch debajo porque haré un directo en cuanto se abra el juego. Directo en Twitch tendré. Mira, tengo el mando activado. Ahí está, lo tengo activadito. Vibración, sí, me gusta la vibración. Pantalla, brillo. Vamos a ver. Nada, ¿cómo estaba? Subtítulo, sí, español de España. Tenemos varios idiomas, ¿eh? Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, español de Latinoamérica, polaco, portugués, ruso y español de España. Igual que el idioma de los menús. Nivel gráfico, no. Alto. Full resolución así, modo ventana así, vale. Y sonido, pues tengo los efectos, a ver, los efectos mola que se escuchen, las voces sí, pero la música la bajo un pelín más porque es muy bestia y demás. Bueno, pues ahora en breve pues empezaremos. He estado probando para ver cómo iba todo esto y demás. Y, o sea, he jugado pues un minuto sin guardar nada. O sea, se te quedan los autoguardados automáticamente. Así que nada, ahora vamos a empezar nuestra pequeña historia en este, en esta aventura de South Park. Y nada, los capítulos, pues ya os aviso, van a ser entre 30 y 40 minutos, ya que vamos a ver todas las cinemáticas. Yo cuando entré, pues estuve 5 minutos sin cinemáticas. Si estuviera con cinemáticas, pues igual hubiera tardado una media hora, 40 minutos, más o menos. Me exagerando, ¿eh? No hay tanto, ¿eh? No, al principio no son tantas cinemáticas. Se te está mandando a tomar por saco, qué gracioso. Así que esta es una de las series que os había avisado, que os quería traer. Básicamente he tardado un poquillo, pero aquí está, South Park Retaguardia en Peligro. Que pondré los títulos diferentes porque, según tengo entendido, hace cosas extrañas YouTube con los títulos de Retaguardia en Peligro. Así que lo llamaré Trasero en Peligro, Danger Trasero. Ya veré qué nombre le pongo. Igual lo pongo todo en inglés y listo, ¿eh? Y no falla. Vamos a darle a jugar. No, partida nueva. Sí, aceptamos. Si comienzas una partida nueva, perderás los datos de guardado automático anteriores. Lo que me gusta es que este juego está completamente al español. O sea, tanto al español de España como al español de Latinoamérica. Así que es un juegazo, la verdad. Cargando. Este juego no tiene un botón de saltar. Todos los personajes y eventos de este juego, incluidos los basados en personajes reales, son completamente ficticios. Y el resto ya lo leeréis vosotros. No me da tiempo a leer tan rápido. Creo que me han dejado unos 10 segundos y no leo tan rápido. Ahora mismo. Si me pusiera a leer, pues posiblemente leyera pues en 10 segundos eso dos veces. No hay broma. Una vez por lo menos. Tengo muchos libros, la verdad. Vale. Tenemos a Rie Senpai ahí de fondo. Con Akeno Chan, con Eko Chan y
Y una que tenía un nombre extrañito. ¿En qué se ha convertido esta ciudad? Antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. No debería saltarte esto, es muy guay. ¿En serio? Confía en mí, te conviene escucharlo. ¿Quién ha cagado en mi...? ¿Puedes dejar de interrumpir? Porche. ¿Qué está pasando? Te estás pasando de gilipollas. ¡Ando! Vale, se molesta. Esto es muy bueno. Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bájate de mi coche, gilipollas! Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos en guerra. Pero la guerra no va a salvar la ciudad. La única posibilidad es viajar en el tiempo. La mitología habla de una época pasada, cuando un nuevo rey unió un reino dividido con una poderosa vara. Hola, cariño. ¡Cállate, mamá! No hay tiempo que perder. Tengo que volver, cambiar el presente si puedo, y encontrar al gato. Y si lo consigo, quizá pueda cambiar lo que nos ha ocurrido a todos nosotros. South Park. The Fractured Bad World. Retaguardia en peligro. ¡Oh! Creación de personaje. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver qué pelito le pongo. No, no, por Dios, por Dios, por Dios, no. Voy a buscar uno que me mole, la verdad. Este está bien, pero no me acaba de convencer del todo. No. Como un Krilin, no, por favor. Mira, este me gusta. Sí te llevé yo un tiempo el pelo, la verdad. O este, que se parece mucho al que tengo yo ahora mismo. Sí. Sí, ¿por qué no? Vamos allá. ¿Lo hacemos un kaneki? No, no, no. Este tipo de pelo me mola, ese color. Pero yo quiero hacer un Super Saiyajin Blue. Así que... seleccionamos eso. De ese pelo. Maquillaje, ¿qué es esto? Nah. Lo siento, pero esto no. Vello facial, vamos a ver. ¿Puedo ponerle un vello facial? Mira, este... yo tengo un poco así de... por así decirlo... pelos de bigote y perilla, así que sí. Pues vamos a cambiar el color de esto. Al mismo color, claramente. Ahí lo llevas. Gafas. No me gustan. Ropa. Ah, aquí podemos cambiarle el color. Pues la capa me mola de... vamos a ver. ¿De qué color le puedo poner la capa? Sería muy gracioso ponerse la rosa. Vamos a ver. Puedo ponerle esto de este color y esto de este. Bien. Manos de color blancas. ¿Por qué no? No, 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 creo que le pueden pegar mejor de color rojo. Este es rojo. Siguiente. Elegimos una dificultad. Niga. ¿Fácil o muy difícil? No te preocupes, esto no afecta al combate. Tan solo a todos los demás apartados de tu vida. O sea que si me hago niga me van a pegar a palos. Por lo que comprendo. Pero vamos a hacerlo en modo fácil. Más o menos... mira, un color así. Así, que sería dificultad... a ver, esto sería muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil. Podemos hacerlo medio. Porque, a ver, muy difícil no quiero. Vamos a hacerlo así. Mira, así. Lo hacemos así, lo vamos a hacer difícil y ya veremos en los combates de qué manera lo vamos a hacer, porque hay también dificultad en combate. Me he puesto la cámara aquí mismo porque he estado mirando
Para la comprobación también era para eso. Para mirar dónde quedaba mejor esto. O sea, la... ¿Cómo decirlo? Yo ahora tengo aquí un lío de cables. Vale, este es el de... Vale. Para ver, para que no afectara ninguna cosa. Así que vamos a empezar ya. Se pueden saltar las cosas, pero yo no las voy a saltar. Porque quiero ver las cinemáticas. Creo que no salté ninguna, ¿verdad? Solo hice la broma de a ver si la salto. ¿Qué pasa? 627 antes de Cristo. ¿Qué narices hay ahí? Esto creo que es de... ¡Los moriscos! ¡Se están por todas partes! ¡Que no lleguen a la base! ¡Es demasiado tarde! ¡Han tomado el castillo Koopa! ¡Ah! ¡Dios! ¡Han capturado la base! ¡Hay que detenerlos! ¡A por los moriscos! ¡Sus armaduras son demasiado resistentes! ¡Llevan cascos de bici! ¿Dónde está el rey? Esto creo que es de la vara, del primer juego que hay. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡No te grilles, amigo! ¡Lul! ¡Maestro de mierda! ¿En serio? bote de sayonaras, crema contra protección oral. ¿Qué? Deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido. Vinimos a ocultarnos. Más amigos solo suponen más problemas. Estás paranoico. Tienes que dejar ya esa mierda. Te está cambiando. ¿Que la deje? Es lo único que me permite abstraerme de tus mierdas. Oh, hola, mocoso. Te había visto. Tus amigos están abajo, chaval. Sal a jugar. Madre mía, acabo de verlos en plena pelea. Mira, llevas una toalla. Hola, tío, soy Toallín, tu colega jugón. Te daré consejos de vez en cuando porque, bueno, ¿a quién no le gustan los consejos, no? Pues eso, nos vemos luego. ¿En serio? ¿En serio hay consejos? Esto se puede... Opciones... No. ¡Echar un ojo! ¿Qué hará? ¿Eso es marihuana? ¿Se está comiendo la marihuana? Sí, sí, definitivamente. Está bloqueado la madre que... ¿Puedo matar al pez? No, no me apetece. Mira, traje de super streamer, guantes de super streamer, gorro de super streamer. Corona de orejas de elfo, eso es un artefacto. Sonda de alienígena MK2, artefacto. Herbajes reales, túnica de gran rey mago, vestido de la princesa Kenny. ¡Lul! Corona de orejas de elfo y sonda alienígena MK2. Otros dos de esos. Pues me han dado bastantes cositas, ¿eh? Vamos a ver qué... Vale, tenemos solo dos cosas. Configuración de galería. Paisajes. Pues mira, este está guapo. Personalizar. Ah, sí. Arañado. Agrietado. Qué guapo el fondo, ¿eh? Inventario. Pues tenemos medicamentos, desde laxantes hasta drogas de diseño como dinero destilado. Prepárate para explorar las mercancías de la industria farmacéutica y usarlas para el bien heroico. Recoge medicamentos para elaborar objetos curativos, antídotos y pociones de resurrección. Tecnología. Mientras estabas durmiendo en clase de ciencia, un insólito accidente de Intelink te dio la capacidad de transformar aparatos electrónicos cotidianos y compuestos químicos en asombrosos dispositivos para luchar contra el crimen. Recoge tecnología para elaborar artefactos. Chatarra para elaborar artefactos también.
Para el chatarrero avispado, South Park es una mina de oro llena de plástico, metal reprovechado y baratijas de vertedero listas para renacer en forma de poderosas herramientas contra el mal. Para elaborar artefactos. Y esto también, el peligro biológico, que es básicamente los ñordos. Cinta americana para elaborar artefactos. Y pegamento de Edgar para elaborar artefactos. Vale, objetos de misión. Tengo una toalla. Not bad. Vale, tengo abierto esto. ¿Qué? ¡Lul! Aquí sigue. Vale. Tenemos batería de litio y 14 centavos. Chatarra. Lata de Ginger. Está llorando, cariño. Solo se me ha metido algo en el ojo. Bolsa de chiporitos. Que sí. Tus amigos están en la puerta, cariño. Quieren que salgas a jugar. No estoy llorando. Me estoy riendo. Vale. Vamos a salir ya porque se va a poner a llorar otra vez, fijo. ¡Mi señor! ¡Los sucios moriscos intentan apoderarse del castillo, Koopa! ¡Venid a luchar, mi señor! ¡Sois nuestra esperanza! ¡Pues vamos a luchar! ¡Mi señor! ¡Vamos, colega! ¡Ay, jolín! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto asco, tío! Te mudas al pueblo y te conviertes en rey sin más. Lo que eres es una nenaza. ¡Atizad a ese morisco, mi rey! ¡Vamos! ¡Empiezan las peleas ya! ¡Dadles una lección, mi señor! Vale, tenemos la X. Que la X... Quiero recordar... Vale, sí. ¡Ahí va! Ese combito. Los poderes que repelen pueden causar daño adicional al estrellar a los enemigos contra otros enemigos, aliados u objetos. No me dais miedo ni tú ni tus combos tácticos de rey. ¡Nuestro rey es invencible! ¡Dadnos fuerza esta vez! ¡No podemos! ¡Preparad los guardianes de la corte oscura! ¡Lul! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! Sus poderes no tienen parangón. No podrás con todos. ¡Sí, fuera de aquí! ¡No les hagáis caso, rey! ¡Babuleadlos! ¡A por ellos! A luchar, tengo ventaja. Me han dado... Al atacar primero a un enemigo consigues ventaja de combate, lo que te concede el primer turno. Para ver el orden de turnos completo del combate, échale un vistazo a la línea temporal de la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí está. Distintos poderes pueden afectar a áreas diferentes de la cuadrícula de combate. Puedes previsualizar el alcance de un poder mirando el diagrama bajo su icono. ¿Vale? ¿Pero qué? Yo iba primero. No, el rey tiene ventaja de combate, él va primero. Ahí va. ¿What? ¡Ay, qué espanto! No pasa nada, son los malos. ¡En verdad! ¡Vamos, rey! Asqueado. Los he dejado los tres asqueados. No podrás contra todos nosotros. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Los moriscos triunfarán! Vale, me ha hecho de daño. Pues ahora le voy a tirar esto porque va a hacer un combo. Y me cargo a dos. ¡Vamos! Otro menos. Vamos, tenemos que entrar en la casa de Carmen. Apartaos o morir. Vamos a tirar la puerta. No puedes. ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. Madre mía. Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava.
Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! ¿What? Menudo dragón. ¿Un dragón? Estamos jodidos. ¡Es el rugido del dragón! Me atacan. Vale, los enemigos pueden intentar atacarte mientras exploras. Vale, los enemigos obtienen automáticamente el primer turno del combate si te tienden una emboscada. ¡Madre mía! Llevamos ya 20 minutitos. Coño, ¿acaba de perderse en el dragón? ¡Vamos! ¡Joder! ¿Aún sigue vivo? ¡Listo, el soplo de fuego! Vale, los cuadrados a rayos indican la zona de daño de un ataque inminente. Muévete a un cuadrado seguro para evitar el impacto. Del soplo de fuego. No termines el turno donde te vaya a dar. Me ha hecho 6 de daño. El rey lo ha esquivado. A tomar por saco su compañero. Pues si tenéis ese soplo de fuego, nuestro rey usará. No podéis parar al rey. Coche. 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 ¡Fuera de la carretera, malditos niños! ¡Despejado! Vale, volvamos. Como iba diciendo, no podéis parar al rey. ¡Es todopoderoso! Y la música toda épica. ¡Venga! ¡Menudo golpe! ¡Ah, mierda! ¡Lul! ¡Mata dragones! ¡Soy un Dragon Slayer! ¿Y ese supuestamente soy yo? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Ha derrotado al dragón! ¡Imposible! ¡Ese niño es alucinante! ¿Vale? ¡Vaya! ¿Has visto eso? ¡El rey es increíble! ¡Quizás se pueda entrar por el garaje, mi señor! Si hay una senda a través del garaje, el rey la encontrará. Sí, solo el rey puede descubrir el camino secreto por el garaje. Eso si hay uno, claro. El rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso. ¿Habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar? El rey gilipollas. Es el más poderoso de todos los reinos. La leche es increíble. Vamos, subamos. ¡Wow! Le he dado a tiempo. Menos mal. Alabardo, ¿qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. ¡Así es! Y si no... Un momento. Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache. Y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado, no hay rumbo. Este es el rumbo. En mi época, hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza es unir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no vale un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen de la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato, consigan los $100 de recompensa y haga más famosa su franquicia de superhéroes. Que se jodan los colegas, tío. Bien dicho. ¡Pitufito! Suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. Venga, amigos de Mapache, recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache. En el futuro. Mapache y amigos, reuníos. No podéis jugar con nosotros, jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Lo que nos acaba de llamar. Nos acaba de llamar idiotas. Vale. ¿Jugamos a Star Trek? Me pido a Spock. ¿Lul? No nos queda otra que ir a casa y jugar al Star Trek Bridge Crew. ¿Lul? Podríamos irnos a mi casa, sentarnos y mirar un rato el techo. ¿Qué? Podemos jugar a nuestro propio juego como... mierda, no se me ocurre nada. Mis padres no confían en los tejidos sintéticos, así que eso descarta los mejores trajes de superhéroes. Quiero unirme a una banda, quizás sea este el empujón que necesito. Madre mía. Aquí no hay nada para, por así decirlo, lootear. No, 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 no hay loot.
Vamos a ver cuánto llevamos. 25 minutos. Vamos a seguir un poquito más. Oh, hola. Los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano. Eric se pasa mucho tiempo jugando a superhéroes. Me preocupa que no esté comiendo. No, para nada. A ver, ¿qué nos dice? Todo lo que tenga un pomo dorado puede abrirse. ¡Pruébalo! Vale. Eso ya lo sabíamos, pero bueno. Pasteles de mapache, consumible. Vamos a ver, usemos. ¿Qué? ¡Tiene código y todo! Joder, hostia, culo, puta. ¡LOL! ¿No puedes entrar? Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo. Pero seguro que la ha escrito en alguna parte. Posiblemente. Cinta americana, vela con aroma a tarta. Por aquí no hay nada. La encendemos. Mírale ahí, con su madre. Mira, 16. Yo tengo $2. Y aquí, ¿qué hay? Un baño. Aquí estoy, colega jugón. Cuando entres en un baño, que no te dé reparo hacer caca, puedes conseguir cosas muy chulas al usar el retrete. Buena suerte, colega. ¿Eh? Ay, madre mía. No está mal. Este me cuesta, ¿eh? Me salió mal. Este no me salió del todo bien, pero me han dado peligro biológico. Vale, vamos a entrar aquí. Esta debe de ser la habitación de la madre. Manual de fontanería. Tiene un masturbador ahí. Tapón. El semental de la... ¿What? Qué cosas más extrañas hay aquí, Chepa, yo hago preguntas. Anda, mira, el que te cambia de época. El que utilizó para venir a nuestra época. Pulsa X para golpear. Vale. Ahí hay un diario. Me da miedo lo que hay adentro, Journal. Vamos a ver lo que hay dentro. ¿Qué? What the fuck? ¿Pero qué mente perturbada tiene este chico? ¡Lul! ¡Lul! ¡Puta dura, mamá! ¡Madre mía! ¿Pero qué tiene este tío en mente? Es un objeto clave. A lo mejor es que es importante. Adiós. No vuelvo a entrar en esa habitación. Sí, agente. Parece que alguien me ha puesto lava delante de la puerta. No, bueno, no está caliente, pero mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar. Ajá. Sí que me dijo que el que lava pisa muere deprisa. ¿No es así? What? Bueno, vámonos al sótano. Vamos allá. Puta. Zorra. Mamá. Entra. Vamos allá. Racing,
ya saben algo. Con eso no basta, mosquito. Tenemos que actuar antes de que lo hagan los colegas de la libertad. $100 de recompensa. ¿Sabes lo que sucedería para nuestra franquicia de superhéroes? Ese gato parece bastante viejo. Quizá haya muerto en alguna alcantarilla. Cometa humana, te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram. Nosotros tenemos 6, nosotros 5 y militar de pelirrojo. Esta es la clave para acabar por fin con esos capullos. ¿Dónde empezamos a buscar? El gato podría estar en cualquier sitio. Tenemos que dividirnos. Mosquito, echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad. Entendido. Voy volando. Cometa humana, mira si el gato está en algún árbol y no puede bajar. Los desagües son tuyos, Supercree. Madre mía. Contamos con tu velocidad sobrehumana para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el caso. No te preocupes, mapache. Puedes contar con... paso raudo para llegar allí... rápidamente. Madre, ay, Dios mío. Qué rapidez. Disculpa. ¿Cuánto llevamos a todo esto? 31 minutos, vale. Vamos a hablar con este. Supercree, Supercree, aquí mapache. ¿Me recibes? Supercree, ¿dónde coño estás? Repito, ¿dónde coño estás, Supercree? Ah, genial. ¿Ahora no funciona la seguridad? ¿Pero qué coño? Los civiles no pueden acceder a la guarida del mapache. Estamos jugando a superhéroes y tú no eres uno. Así que tomar por culo, ¿vale? Nuestro personaje ahí. Ah, está bien. Puedes mirar cómo hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas. Haz algo útil y tráeme el dispositivo de esta Fernici. Está por ahí. Vale. ¿Me dejan moverme ya? Vale. Entra en el modo inspección. Para encontrar objetos de interés. Ah, mira. Aquí hay un punto de interés. Como lo sigas tocando, nos matarás a todos. Dispositivo Stan Furnish. Objeto clave. Vamos allá. Pues sí que te ha costado. Dispositivo Stan Furnish y activo. Pip, 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 pip. Así que de verdad quieres ser un superhéroe, ¿no? Jugar con los mayores. Bueno, tal vez no seas útil. Siéntate en esa mesa, gilipollas. Me acabo de llamar gili... Vamos a ver, las investigaciones de mosquito. La vieja. ¡Hey! Tío, que te folle, cabrón. Por llamarle gilipollas. Posiblemente nos den un superpoder ahora mismo o algo así. Así que sí, vamos a hacerlo. Vale, para jugar a superhéroes tienes que tener un personaje superhéroe. Después podrás rellenar tu hoja de personaje en Mapachegram. ¿Tienes página de Mapachegram? Joder, tío, ni siquiera estás en Mapachegram. Bueno, supongo que puedo crear tu perfil. Esto es increíble. Lo primero que tienes que hacer en tu perfil de personaje es poner tu clase. Ya sabes qué tipo de superhéroe eres. Como eres un novato, solo puedes coger entre tres por ahora. Velocista. Brutalista. Brutalista. Destructor. Brutalista. Un brutalista como la cosa. O un Batman muy cabreado. Lul. Vale. Velocista, como Flash o Mercurio. Vale. En el momento más increíble estarás emocionado. Un destructor, con poderes a distancia, como Cíclope. Oh, este me gusta, Mira, tiene un golpe en línea. Golpea 3 en una misma línea y golpea a 1 hasta 3 casillas más adelante. Y después otro que es un área de 7 casillas en 3 líneas, ¿vale? Vale, gilipollas, pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas, todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Madre mía. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches, no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. Vamos a ver. Te dirigiste al espejo. A ver. ¿Se molestará? Sí, el espejo. A
al este. ¿Puedes? A ver, ve. No, ahí no, es... Me cago en todo. Vamos al espejo ya, ¿eh? ¡Madre mía! Te miraste en el espejo y sentiste soledad. Y entonces ocurrió un gran estruendo. Jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda. Saliste de la habitación. Eso no me parece que sea ayuda, pero bueno. En el pasillo viste 12 intrusos en la puerta de la habitación de tus padres. Tenías que impedir que les hicieran daño. Tenías el poder para detenerlos. Y por primera vez recurriste a tus poderes de destructor. Como abrazador destructor, empezaste a sobrecalentarte con el ardiente fuego de tu vientre. No tardaste en infligir unas quemaduras bestiales a los villanos ante ti. ¡Vamos allá! Dios. Y encima les dejo ardiendo. Cuando se apagaron las llamas, los intrusos se dieron cuenta de la situación. Joder, este Brasas no se anda con tonterías. Y que lo digas, tío. Los intrusos se lanzaron al ataque. No nos dejas otra opción. Viene otro. Los enemigos asediando te ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios. ¡Jojo! ¡Ahí está! Pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como así. No puedes ir empujándonos así porque sí. Se quema. No sospechaban que poniéndose en fila se condenaban a la destrucción. ¡Tomad vuestra destrucción! ¡Qué flipe de alcance! Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso superfeo se acercó. ¿Poder definitivo? ¿Se te bajan ya los humos, Brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que ardían en tu interior. Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. ¿What? Y los derrotaste. Todo parecía en orden. Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde. Porque al abrir la puerta viste... Viste a tu padre follándose a tu madre. ¿En serio? Es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca. Bien, ahora que eres un superhéroe, tengo una misión para ti. Ve a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en Mapache Gram. Es el único modo de que nuestra franquicia siga en pie. Trajes desbloqueados. Instalado. Acción completada. Mapache Gram. Instalado. Hoja de personaje. Instalado. ¿Algo más instalado? Hola, niño nuevo. Soy Jesús. Espera. Primero vamos a los trajes, que tengo un traje que me quiero poner ya. Ya en serio me quiero poner un traje, que lo vi antes. Y me mola bastante, que es el traje, pues así, de super streamer. Somos streamers de verdad. Manos, los de streamer creo recordar que son estos. Perfecto. Maquillaje base, no. Pelo nada, bello. Espera, pelo. Vamos a quitar todo esto. Ya está. Esto nada. Maquillaje base tampoco, porque no es algo que me interese ahora mismo. Cuando vayamos desbloqueando cosas, sí que me iré centrando en esas cosas. La hoja de personaje lleva un registro del progreso durante tu aventura de superhéroe. Vale. Consigue títulos para rellenar la hoja de personaje. Conseguirás P
y Mapache te dejará una recompensa en la caja de juguetes de tu habitación. ¡Ole! O sea, si reúno 25 artefactos distintos, eso, si resuelvo 20 puzzles, lo mismo. Fuente de poder anal. ¿Eh? ¿Qué? Madre mía. Inventario. Tenemos el pasteles de mapache. Tenemos el código de guarida de mapache, una toalla. Comida. Cinta americana, ta, ta, ta. Vale, tenemos varias cositas, ¿eh? Mapache Gran, quiero ver qué me ha puesto el niño Jesús. Hola, niño nuevo, soy Jesús, así que tienes un pase de temporada muy inteligente. Voy a poner unas cosas buenas en tu baúl de los juguetes. Amén. Hola, niño nuevo. Me han dicho que te gusta mucho hacer streaming. Pero te gusta mucho, mucho. Echa un ojo a tu caja de juguetes. Ahí tienes el kit de iniciación de Super Streamer. Vale. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 41 minutos. Así que lo vamos a dejar por aquí. Este primer capítulo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a guardar. Ya que estamos. Guardado completo. Tiempo jugado 35 minutos. El resto estaba hablando como un parguelita. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo de South Park, Retaguardia en Peligro. Ya veré qué título le pongo, ¿eh? Nada, un saludete y hasta la próxima. ¡Adiós!